Bienvenidos señores, esto no es Picante predificante, es, aunque estamos en el set de Picante predificante, es una versión compartida de Dame Luz, primera vez que hago Dame Luz con, con un ser humano. Gracias, gracias, sí. muy honrado muy <laughs> de estar aquí en esta sección de Dame Luz, donde sale un loco tan bonito al inicio sí, claro. y le da gloria al padre, dándole sí, luz. Sí a las personas a los seres humanos que no quieren recibir ¿no? exactamente estoy aquí con mi hermanito Jonathan Dominic directamente desde Puerto Rico Alaska y el planeta ¿sí? y República Dominicana y República Dominicana, Dominicana. Aquí porque República tú sabes Dominicana. donde habita tu tesoro ahí, ahí está tu corazón, tu corazón cuál es tu tesoro mi negra bella wow. es mi tesoro wow. Mira cómo y ahí habita mi corazón casado. wow qué gloria yo quiero saber Quiero conocer esas dimensiones pronto. Esa unción, oh, Dios pronto Dios llega, Dios. llega, wow, llega. tiene la corriente, aleluya. Uy, aleluya. <laughs> Señores, súper contentos de, de compartir este contenido y de hablar de este tema. Jonathan, queremos, qué sé yo, um, durante muchos años hemos estado esperando algo como lo que va a suceder en este 21, 20, eh, por 2021. Fin, por fin, por fin. Un álbum. De los tres Pilar. cantantes cristianos más relevantes, más, más impactantes uh, y pues, hay que decir los más trabajadores también. También. Uh, son super trabajadores. O Se podría decir también los más virales en cuestión Lo de los más virales. Sí, no quiero sonar tampoco... De, eh, como despectivo al decir que no, son no, lo más importante porque todos los artistas son yo lo importantes lo pensé, pero hay otros también con gran trayectoria, sí. un tiempo, una influencia increíble. Sí, sí, real, real. Eh, estamos hablando de Redimidos, Alex Zurdo y, y Funky El maestro Funky se pusieron de acuerdo, señores, para pero, hacer un álbum junto los tres. Gracias al señor, porque mira, cuando empezó la pandemia, yo pensé y dije. ¿qué deberá estar siendo redimido ahora? Eh, delante de la presencia de Dios sí. estoy, que yo pensé esto. Sí. Señor lo sabe. Eh, ¿Qué estará siendo redimido ahora? Es lo que tiene <laughs> que estar. Eh, como él hizo un álbum con Funky que se llamaba Yo Soy Así, Ajá. es lo que debe estar ahora grabando uno con su cuñado, Alex Zulio? Con Alex Zulio. Yo pensé, ponerlo, bueno. yo, yo pensé, ponerlo en en las historias y que la gente votara uh -huh. para que Willy lo viera. Uh -huh. pues, yo dije, no, no voy a hacer nada, porque es que el señor ya estaba obrando. <laughs> ya Dios entonces, tenía entonces, eso en Entonces yo lo no pensé, tiene que pero mi mente fue limitada, sí. porque yo pensé que tenía que ser junto redimido y Alex Ruiz, pues dije, ah. no y que no, no hemos quejado muchísimo de esta pandemia, señores, pero esta pandemia no ha no ha traído buenas cosas, ah, ¿verdad? Claro. Eh, yo sé que ese álbum se dio en tal vez en conversaciones. Como todos y todos son amigos, son familia. Sí, pero es el tiempo. Es, es difícil. Sí, o sea sí. En el ajetreo que ellos viven. Y claro. El claro y país, el en, país pasa, sí. en país. No es fácil para esa persona juntarse y grabar un álbum juntos. Uh -huh. eh, era difícil, era difícil. Incluso, um, yo que pude ir a una de las grabaciones, pude ver y supervisar, ¿sabes? Yo soy analista supervisar una de las grabaciones y, y estaba viendo cómo se grabaron los videos que se grabaron, gran parte de los videos se grabaron aquí, okay. en República Dominicana. ¿Sabes que pasó? Algo curioso ahí. Ah, los videos se grabaron primero con un productor secular muy famoso que le produce a los tigres duros. Tigres, sí, tigres, a, tigres tigres, tigres tigres, a los tigres que tienen que millones de views. Pero, y que tío, que, tío, a que vale. le gusta... El teteo el y todo eso demonio. Esto, esa cosa eh Pero el varón dijo, ah, mira, esto sí, es una canción para los cristianos. Esto para los cristianos. Hizo un trabajo mediocre. Embuste. Sí, hizo un trabajo mediocre. Ah, que no. A así, ninguno no de los, así no, papá. ¿Qué sí, pasa? No, no hay que decir directamente. Eh, eh, verdad, me menciona nombre y cosas, pero... Sí, hizo un trabajo muy por debajo y... Y, y eso como que retó... A, a Fonky, a Redimido y al la, la pusiste de dinosaurio. Sí. Un ex de dinosaurio. Puso un ex de dinosaurio. y al día con los códigos. Exacto, ¿no? sí. Entonces, uh, eh, ellos dijeron: Ah, él, él piensa que, no, lo que lo que tenemos hacemos, ok. Y hicieron algo impresionante, señores. De, todo el equipo de, que, que está dirigiendo este proyecto alquiló una nave cinematográfica. Voy a explicar bien para que se me entienda. Una nave es donde. Tú ves dónde guardan los aviones, los hangares. Ajá. Eso es una nave, pero cuando se guardan aviones ahí, eso es una nave de avión. Un, mm. un, un, un hangar de avión. Hangar. Pero en el cine hay películas enteras que se hacen en, sí. en, en, en naves, así como es. Alquilaron los todo. Que están en exactamente. Todo los estudios, estudios de California. Un montón de hangares. Exacto, exactamente. Exacta, eso mismo. Entonces, alquilaron toda una cosa de esa. Eh, y obviamente, una inversión interesante. E hicieron un proyecto con la mayor calidad posible. Yo, tú Bien. sabes, tú sabes que yo he ido, a, he estado en películas de cine y yo vi muchas personas de la industria que fueron contratadas por la producción que estuvieron trabajando en el video. Y pudimos ver ya el primer video de Mira lo que hizo Dios. Ya, y de ahí ustedes ya, de ahí te, te van es, agarrando. Ya, ya ustedes agarran de ahí. ¿Qué te eh, pareció no? a ti el video? No, a mí me encantó el video porque en el, la temporada que estamos y los distanciamientos, que tomar mm -hmm. los límites. No se vio en el video que hubieran esos límites por. Por la situación que está pasando el mundo uh -huh. ahora en este 2021. Sí, eh, es una realidad. También ahora, cuando, cuando sacaron la camisa. De los 23, de, sí, la de, de los 23. El, 23 ¿sí? Pero Alex Surdo tiene la que yo quiero. ¿La de LeBron? La de la LeBron, los Lakers. Tú ves, la de los Lakers. <laughs> o, no se lleva mucho con, con LeBron, claro? <laughs> eh, De Curry, Ponky sí. de Curry. Eh, ok, Jonathan. Analicemos lo siguiente. Tú que eres fanático de la música. De, de, Porque de, de. El, yo soy fanático exacto. de la música desde que Ale Yo le enseñé un disco a Alex Zurdo Que yo tenía en mi teléfono Y me dijo, mm. por favor, bórralo <laughs> El primer <laughs> disco de Alex Zurdo Yo lo tengo guardado en mi computadora Que no es por nada Pero Alex Zurdo desafina en ese disco Hace unos desafinitos ahí más o menos Pero... Ah, Dios mío, Dios También mío. Soy, estoy desde que estaba Funky que decía eh, Dios mío, me fue Tienes el talento pero te falta ah. mucho Y eh, sabe que no dura un round y ya, eso es, eso es. antaño. Año, antaño. Atrás. Y desde que Redimido venía con Yo soy la droga y yo, yo soy, soy el SIDA y, y junto combinación mortal, combinación ah, exactamente. mortal. De, de eso venimos nosotros. Continúa. O sea, el, el asunto está en que uno ha consumido tanta música urbana que ya uno puede decir que uno es medio Medio analista y de toda esa sí, cuestión. ¿no? Ya, nosotros somos gurú Urbano, cristianos, exactamente. Cristiano ahora, sí. Entonces, eh, yo estoy asustado, Jonathan. Yo estoy ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque Willy dijo en su, en su versión de la. Bien en empírico, okay. él dijo que él ya se retira del conformismo. Uh -huh. Y demuestra eso iniciando la primera, el primer sencillo. Mira lo que ha hecho Dios. El estilo del rapeo, cómo se hizo eso. O sea... Sí, es diferente. Totalmente eh, diferente. Que yo me tuve que acostumbrar un poco cuando escuchaba. escuché la primera. Exacto. Vez. Yo soy la persona que escucha la primera canción y puede ser que no me gusta. No he escuchado una segunda vez y ahí más o menos la tercera. Mm. Ya si yo te la escuché una cuarta, ya estoy pegado. Ya mm. la repito y la repito y la repito. Pero la primera vez que la escuché, yo me quedé como que. Mmm, vamos a escuchar la segunda vez. Uh -huh. Pero no es porque estuvo fuera de que la canción no está bien hecha. Y fue no es poco buena. Común, fue poco Es común. que no es el mismo estilo que uno está acostumbrado todo el Exacto. tiempo. O sea, o sea la el... forma que redimido dice, eh, mira lo que hay, como es la parte que dice, no te crea que no... Me, es que uh -huh. como es nueva, no me sale la lírica bien, pero la parte uh -huh. que le empieza, que esa parte es bien diferente a lo que le hace normalmente. Entonces, por eso... Y pensé que él no iba a hacer el chanteo de él. Yo dije, no puede es que, ser uh -huh. que el redimido viene a esta canción a más el coro. Sí, Entonces, sí. por esa parte, pero después me encantó. Ya la tengo ahí pegada en mi playlist. Durísima, durísima. Por eso yo te he asustado, porque yo estoy viendo que... Ellos van a tratar cosas nuevas. Y tiene contenido la canción. Esa, otra. Sí, no, o sea, no canción es tiene solamente todo. Ritmo. Sí, Tú te o sea, pones Si tú Te todo. pones a analizar parte por parte de lo que ellos dicen, te va y predica y vuelve otra vez. Sí, real, real. Es eh, eh, muy real eso. Entonces, yo digo, ¿con qué saldrán ellos? Más o menos, ¿qué, qué tú crees? ¿Qué tú crees yo por ¿Con lo qué menos, ellos lo pueden subir? Mira, yo por lo menos que llevo esperando este disco hace tiempo, Ajá. después vengo esperando los vencedores dos. ¿Me oíste, Funky? Los, <laughs> los vencedores dos. Entonces, después que eh, yo espero que por lo menos traigan una buena sustancia de canción unas cuantas canciones sí muchas pienso, canciones muchas pienso canciones pienso que estas canciones es que aquí tenemos un trabajo de tres personas que se han dedicado a esto toda su vida sí y yo sé que no van a hacerlo ellos lo de ellos no es por hacerlo por mediocridad no es claro. por salir de paso me imagino que por eso mismo no se había concretado este proyecto claro. porque a ellos les gusta hacer sus cosas con excelencia cada uno tiene una una buena una buena base, tiene sus ritmos diferentes. Las canciones que hacen juntos son icónicas. O sea, el disco de Yo soy así es eh, un icónico, disco que yo le escucho histórico. hoy en día y es como que lo sacaron ayer. Y a muchísimas iglesias, los jóvenes la cantan. O sea, sí, histórico. Así. histórico soy Entonces, histórico. ese mismo, yo espero que este álbum, sumando a Alex Surdo, que ya teníamos la, la combinación Redimido y Funky, sabemos que es muy buena, y hemos visto la combinación de Alex Urdo y Redimido. Y no sé si ellos tienen tres de una canción juntos, ahora yo pensando tienen una canción Ellos tres, claro. Han salido en canciones juntos, pero ellos tres solamente... El de Purazar no fue... Ellos tres. No, Purazar solamente fue Funky y Redimido. No, ya Ale Sueldo está No, no, Ale Sueldo no está en ese álbum. No, no en el álbum, sino en una canción, una canción los tres. ¿Para qué preguntar? Ah, ok. Para preguntar para qué preguntan Remix. Que están los tres, ahí tenemos canciones que ya lo han escuchado los tres que nos encantan mucho las canciones. Entonces, este álbum... Willy le gusta también mucho. Él no es tan fan de, 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 de los ritmos de reggaeton, de dembow y cosas Ajá. así. Pero últimamente le he visto que le ha cogido el, el tío, piso. Porque dembow, el mejor, bueno, no el mejor dembow, pero uno de los dembows que yo he escuchado, Cristiano, bueno, después del maestro Peter Metivier, tú ves Ajá. que... No, Peter, y no, Anderbo, no, 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 que hacen unos dembows terribles también. Yo tengo mi playlist Hay de dembow. Varios, 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 hay varios. Pero eso dembow. me llega a la mente. Eh, eso es lo que me han pegado, dembow. Exactamente. Redimido está cogiendo también el ritmo de los nuevos, de, de esos movi movimientos, ritmos ¿Tú más cree, movidos. ¿Tú crees que Redimido, en un álbum tan importante, de tres personas tan importantes, Pilares, pongo un dembow ahí? ¿Tú te imaginas a Funk en un dembow? Bueno. Pues, Alex Sult pues, en un dembow. Alex <laughs> en de un dembow. <laughs> es, que, es que él hizo una, algo en, una, en esta canción, la, de, la del último álbum, la de... Dios mío. Cuando yo era adolescente, estas canciones yo las tiraba como que. Ya uno. No es que estoy viejo tampoco. Pero el último álbum que tiro, él tiene una canción que es como Como si fuera un playero. Sí, se me olvidó el nombre ahora. la canción Es meme, es meme. Meme, sí. Un playero de eso de Dino y de Playero. Sí, sí, Pero ahora se me fue el título. Entonces, búsquenlo en el álbum. Ustedes saben cuál es. Él también hizo un jueguito así. Así que Alex Hildo lo veo. A redimir a Funky. Funky, el maestro Se adapta a lo que sea. Funky canta sí. salsa. Funky, si te tiene que cantar merengue, te canta merengue. Si vas sí. a una balada, te hace una balada. Así que me imagino que va a quedar un, un Dembow durísimo. Me imagino que viene Dembow, que viene Trap. ¿Tú crees, tú crees que un Dembow? Trap yo creo que sí. Que de una a otra. Porque ya no, lo han hecho antes. Sí. Reggaetón, reggaetón. Sí, Dembow. Hay que ver, hay que opinen ustedes. Usted que está viendo el video, opinen si ustedes creen. Yo no he escuchado el álbum, delante de Dios se lo digo. No he escuchado el álbum. Vi la grabación de uno de los videos que la pude observar porque estaban ahí y estaba haciendo coro con los muchachos ahí. Pero no he visto, el, eh, no he escuchado el álbum todavía. Pero yo creo, sospecho, de que ahí hay un trap que va a romper. Icónico otra vez. Que va a ser icónico porque tú sabes que está trastorno. Está Por así decirlo, está como quien dice la sombra de trastorno. O sea, hay que buscar algo que supere a trastorno. ¿Tú entiendes? Y, y este, este es el escenario perfecto. Trastorno estaban, obviamente, los morenos, Natalia el profeta, el filí, el Rubinsky. Aquí está Alex Fonky. Claro, o sea, claro. Hay que hacer un trap que huele que tapa, que huele cabeza. Pero yo. también importante es el concepto del disco. O sea, el disco se llama Uno. 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 Sí. Y están hablando de lo que es la unidad y de, de trabajar como equipo, como cuerpo de Cristo. O sea, sí. y si hay tres personas que se quieren mucho y que hablan mucho, que se le hace difícil encontrarse, es a Funky, sí. y redimido por su. Por un agenda, tema de agenda. Por un tema, tema de agenda. De agenda. Exacto. Es muy complicado. Entonces, yo creo que lo que trae el disco más que todo, porque algo que tiene el disco Yo soy así y el disco de Alex y redimido uh -huh. es que viene cargado con muchas palabras que te confronta, que sí. te restaura, que te levanta, que te identifica, que te pone la identidad en Cristo como debe de ser. O sea. Entonces, este disco para mí va a tener muchas letras confrontantes, pero también va a tener letras de edificación a nuestra vida de evangelización uh -huh. que va a ser para mí va a ser un disco icónico. Sí. sí de ese disco yo se lo voy a poner hasta a mis hijos. Sí. Allá en el 2070 Tú sabes que. que, que um... Y me, cuando me digan, esa música que oye papi de viejo. De viejo. No, oh, no, de viejo. Eso va a ser de viejo. Oye, en aquel tiempo eso va a ser de ser viejo, papi. viejo, pero va a ser clásico. No, claro. cuando, ay, déjame buscarle una música que le gusta a papi. Ponle disco uno, que él no quita eso. Así ah, yo me imagino por allá. Mírame, eh, um, hay una parte que. que porque yo, yo tengo especulo que Willy dijo muchas de las cosas que iban a suceder. Es que Will es experto en decir Exactamente. las cosas y que nosotros no tenemos. Exactamente. Eh, eh, las cosas que van a suceder en el álbum es la canción de Empírico. En la canción de Empírico, eh, él envía un mensaje a los nuevos talentos. Entonces, es muy posible que estemos viendo muchas jóvenes de la nueva generación que tal vez tengan algún tipo de participación en el álbum. Ah, es, una es una posibilidad. Duda mía, ¿vienen Fictory o no vienen Fictory? Son las canciones solamente yo tengo. Es otra pregunta no, también. O, es otra, otra pregunta que nos vamos haciendo. Pero. Lo que queremos saber es la fecha de cuando lo sacan. Oye, te Sí, redimido, estamos esperando la fecha. Queremos saber la fecha. Y Funky. Yo espero que cuando ya llegue febrero con Dios por delante, ya yo pueda haber quemado el disco. O sea, que no he escuchado tanto. Porque es otra. Tú que me estás viendo, si tú apoyas a los cantantes cristianos y tú tienes tu Spotify, tienes tu YouTube o tienes tu Apple Music, es recomendable que tú escuches más las canciones que están en las nubes a las que tú descargas. Porque mm. cuando tú bebes escucha una canción en la nube, tú le envías ingresos al cantante. Y lo estás apoyando. Y lo estás apoyando. Porque apoyando. se necesita el apoyo. Claro que sí. Porque muchas veces hablamos, ¿no? Que fulano el cantante tiene tanto, tiene lo otro. Ah, pero muchas veces ellos apoyan más a su cantante que lo que nosotros mismos hacemos Así a, a nuestros ministros. Así, Así que es. es lamentable, pero es cierto. Así que les recomiendo que le escuchen en yo. Yo a veces compro canciones y después las escucho en la radio. En stream sí, eso, eso es apoyar, eso es apoyar un, proye un proyecto. Otra cosa también que yo entiendo que eh, es posible que aquí no hayan temas así tan controversiales como en otra ocasión. Ah, Redimido ¿eh? dijo que se iba a quitar Porque de él esto. dijo que se iba a quitar <laughs> de dijo, tener la razón dijo, en Instagram sí. y cosas, ¿tú entiendes? Y le dio su rafagazo a Netflix otra vez, pero ya él no está en eso. Exactamente, eso. Exactamente. Eso dijo él. Entonces, posiblemente que no veamos, no veamos ese tipo de controversia. Dios bendiga. A, a todos los niños del mundo. Ay, todos sí, Los niños, los niños son tan buenos, gracias señor. <laughs> si escucharon es. a uno, eso es que en la, en los niños y en los que cómo se en los niños y en los que maman así que exactamente. Ahí señor. A lo que le moleste la palabra, Dios le bendiga usted en la Biblia. Exactamente. Reprenda Dios, a Dios, dígale a Dios que, que, que dijo eso mal. Exactamente. <laughs> Perfecciona la alabanza. Lo que usted escuchó fue alabanza. Exacto. Mi alma alaba a Dios, gloria a Dios. Señores. Hasta que este video dame luz, suscríbase a este canal, activa las notificaciones. Abajo está el título, en el título está el canal de Jonathan. Y las preguntas que le vamos a hacer a las personas ahora para que pongan en su. contesten ahí en el comentario. Primero, sí. ¿cuándo ustedes creen que va a salir el disco? Si Ajá. no, vayan y pregunten las redimidas. Vamos a estar va... leyendo sus comentarios. Exactamente. Después también, ¿qué, ¿qué es lo más revolucionario que tú puedes esperar del disco? Los Ajá. ritmos, las letras. Sí. ¿Tendrán video todas las canciones o no sí, tendrán video sí. todas las canciones? sí. Ahí vamos a ver. ¿Harán una bachata o no harán bachata? Una bachata. ¿Tú te imaginas, una ¿Tú te imaginas un mango? Un, un mambo de calle. Un, 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 un dembow, una locura ah, de eso. Algo así. Entonces, una champeta. ¿Por qué no inventan una champeta? ¿Tú ballena, sabes la champeta es no, como el Dembow, pero en Colombia. Un flow así, sí, champeta. El colombiano me entendió. Ah, bueno, pues. Una también, champeta, en vez de, un balle, una pues, un puede ser una champeta un ahí? no sé. Un vallenato. No, ballenato y... Han hecho muchas combinaciones sí, con Mariachi. se parece ya que hace reggaetón. Sí, muchas, sí combinaciones. muchas combinaciones. Señora. Un mariachi. Ya ustedes saben. Es un mariachi. Una doctura de esas. Muchas bendiciones. Estamos activos.